empresa para nada. Os contratos da Xunta de Galicia durante todas as legislaturas co señor, por empresas relacionadas co señor. Vostede acaba de volver a retratar o seu grupo e a vostede mesmo. Ahora fala dun morto, para que? Para que aclare. Para que o defenda a súa familia, para que o defenda él, de que? De insurias, de calumnias, de autopsias. ¿Ustedes realmente cree que esto es un parlamento que merece una intervención como la que usted acaba de hacer? Ainda no se disculpó usted por la actuación de la anterior intervención de su grupo. Y ahora vuelve otra vez con otro filibusterismo político y con otra insidia que no es en ningún caso recibida por Galicia, usted a manchar este parlamento. Señoría, usted es libre de hacer la política que quiera, pero desde luego de insultos, de violencia, de agresividad y de puñetazos, no conte con nosotros. Señoría, usted tiene oportunidad de disculparse ahora por lo espectáculo lamentable que dio su grupo en el Parlamento. Y es evidente, señoría, que yo sí me voy a disculpar. Y me voy a disculpar por la situación política que está viviendo Galicia como consecuencia de su coalición electoral. De su coalición electoral, señoría. Se puede hablar con BNG, se puede hablar con Partido Socialista Obrero Español, pero que es imposible que hablar con aquellos que no quieren más que violencia, agresividad y violencia. Me parece muy bien. Yo también. A mi preocupación sigue siendo paro, sigue siendo a crisis económica y a situación de muchas familias galegas que viven muchísimo peor que ustedes y que viven. Señoría, o que está claro es que un parlamento no es un lugar para hacer lo que un yepete, ni para decir barbaridades que a un yepete envolvos en inmunidades parlamentarias. Señoría, un parlamento es un lugar que representa al pueblo. E ninguém está por arriba del pueblo de Galicia. Y en consecuencia, ninguém, ni ustedes, ni ninguém está por arriba del pueblo de Galicia.